Esa pequeña introducción que hice hace unos minutos sobre las aberraciones generadas por el hombre en el brazo interdentario del Luján, reconocen, más allá de la autopista 9, el ingreso de todo el sistema interdentario a la planicie intermareal. Aquí las pendientes descienden de 7 milímetros y medio a 4 milímetros por kilómetro. Aquí no hay energía gravitacional alguna. Aquí es completamente gratuito fabular modelaciones matemáticas, puesto que el catecismo de Newton no menciona energía convectiva alguna. Y no estamos hablando de convecciones atmosféricas, sino de sistemas convectivos propios de aguas someras y no tan someras en planicies extremas, que disponen sus intercambios para los movimientos horizontales de las aguas en función de un ligero gradiente térmico. Hacia allí se mueven. Hace 1000 años, el estuario comenzó a hacer lugar al avance del delta paranaense. Los estratígrafos deltarios más acreditados señalan que esos aportes sedimentarios son del orden de 20 centímetros por siglo. De manera tal que desde Campana hasta el Tigre, en los últimos 400 años, después de la primera visita, Sebastián Gaboto, que llegaba con sus naves hasta la zona de Campana y aún más allá, con profundidades en el estuario que superaban los 3 metros, la planicie no debería haber aumentado su altura en más de 80 centímetros en 4 siglos, 20 centímetros por siglo. En aquellos tiempos en que el estuario llegaba hasta Campana, el río Luján salía en esta dirección, salía por las lagunas de Otamendi en dirección al noroeste. Y es de imaginar que en los últimos años que siguieron a estos 1000 años, el conflicto de advertir el Luján, el avance del frente deltario del Paraná, movió a Madre Natura a desarrollar aquí dos enormes lagunas, la Laguna Grande y la Laguna Pequeña de Otamendi, que conforman formidables baterías convectivas, cajas adiabáticas naturales abiertas, que durante siglos ofrecieron resistencia al avance de las aguas del Paraná, y debido a esas resistencias, hoy vemos conformada esta curva de la Vuelta del Hinojo. O sea, el Luján luchó por siglos contra esas aguas que ya no eran las aguas del estuario, sino que eran las del delta del Paraná que venía a enfrentar al pobrecito Luján. Bueno, habrán sido 2 o 3 siglos de luchas inútiles que dejaron grabada en la memoria del Paraná esta curva, y finalmente, vencido el Luján, no tuvo más remedio en el curso de 200, 300 años que cambiar en 180 grados su rumbo de salida. Pasó de salir hacia el noroeste a salir al este y este sudeste, como lo muestra la imagen. Hoy de resultas de ese punto de giro han quedado conformadas estas nuevas áreas al sur de lo que antes era Otamendi. Son áreas que tienen las mismas características que Otamendi. No son áreas lacunares, propiamente lacunares, porque hay muchos momentos del año que están secas, no están anegadas. Sin embargo, cada 3 meses aparecen por completo anegadas, conformando esa misma cualidad que tenía Otamendi, baterías convectivas fenomenales, que son las que acumulan el calor necesario para transmitirle al pobrecito cauce del Luján las energías que él necesita para alcanzar el estuario. Estos suelos, que nunca tuvieron valor para nadie, hoy están a punto de ser devorados por nuevos negocios inmobiliarios. Y nosotros tenemos que considerar
Si tenemos ese artículo 235, inciso C en el Código, que señala que estos suelos son de imprescriptible dominialidad pública, aplicar en todo caso, para recordatorio, la Ley 10.907 de protección de áreas naturales para preservar estas baterías convectivas, que ya no hablan de flora y fauna, sino que hablan del equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos, siempre según presupuestos mínimos, artículo 2, inciso E, y artículo 6, parágrafo 2, tenemos que mirar esos equilibrios dinámicos antes que los temas generales del ambiente y sus declamadas sustentabilidades. Mirando entonces en ese orden la cuestión, el equilibrio de las dinámicas ecológicas, estas áreas pasan a tener un valor fundamental para algún día, ensanche del Luján mediante, al cual en 120 años le hemos robado 3/4 partes de su ancho, el día que sea devuelto el ancho natural de los últimos 25 kilómetros del río Luján, estas baterías convectivas van a ser las que le van a proporcionar a las aguas el impulso necesario, impulso termodinámico, no mecánico, para que lleguen a esas áreas ensanchadas del Luján. Esto es todo lo que tenía para decir.